Ya comienza Locutores en Acción con Rosalía Baún, transmitiendo desde las instalaciones del canal Vibra TV en la Ciudad de México. Hoy sábado nos da mucho gusto poder estar con ustedes aquí en el mejor canal de la televisión, Vibra TV. Gracias al doctor Abel Cruz que nos permite llegar hasta sus hogares desde la Asociación Nacional de Locutores de México en Locutores en Acción y con mi compañero José Antonio Hernández, el Pelao de México. ¿Cómo estás, Rosy? Con bonito look. Sí. Muchas gracias por darnos la oportunidad a todos los locutores y bienvenidos a este espacio que está diseñado para ustedes. Gracias. ¿Comenzamos? Comenzamos. Regresamos, esto es Locutores en Acción, el programa de la Asociación Nacional de Locutores de México desde Vibra TV. Y bueno, tengo la dicha de tener aquí con nosotros a un amigo de toda la vida, Humberto Dupeirón, que empezamos muy chicos, ¿verdad?, en televisión. Tú eras una niña chiquita. ¿Y tú también? Un poquito mayor que tú. Hicimos Viverolandia, Viveros de la Loma. ¿Te acuerdas cuando se iniciaba ese fraccionamiento? Y luego con tu hermana. Moreno, y así esta es. Señora gran actriz, Magda Donato. Magda Donato estaba en algunos cuentos de Viverolandia ahí con Raúl Centeno. Y bueno, y estuvimos en el Teatro de los Insurgentes con tu hermana, la maestra. Milagrosa. ¿Te acuerdas ahí? Eras una niñita, eran unas niñitas. Éramos unas niñitas. Sí. Pero bueno, y ahora te vemos trabajando, desgraciadamente, con esta enfermedad que no te ha impedido el seguir tú trabajando. Increíble. Soy de los más viejos que existen en el mundo con la enfermedad que yo tengo. Esclerosis múltiple. En inglés, múltiple esclerosis, y la llevo con mucho orgullo y aprendo, y me ha servido, he crecido más. Exactamente, Humberto, eres un ejemplo de vida, eres de verdad de tenacidad, de esfuerzo. ¿Y ya con cuántos años presentando El Gorila? El Gorila tengo 28 años. Nada menos. ¿Qué te parece? Carlos Ancira, con la edad de un loco, bueno, duró 22 años. ¿Ya le ganaste? Ya le gané por 7 años. Yo tengo 28, acabo de cumplirlos hace unos días. 28 años. Y tengo algunas funciones ya puestas para el Hipódromo Condesa. Ahí voy. Ay, a estar. Te tenemos que ver. ¿Cuándo vas a estar ahí? Voy a estar todos los sábados. Yo creo que a partir de mayo o tal vez abril. Tal vez mayo, no lo sé. ¿Se pueden comprar los boletos a través de Ticketmaster? Sí, yo creo que va a ser Ticketmaster y va a estar todo ahí muy bien. Este amigo tuyo, productor de televisión, él me invitó a hacer la obra de teatro. Qué bueno, y ahí te voy felicito. A estar. Muy bien, me da mucho gusto. Adiós, gracias. Así con mi enfermedad sigo creciendo y mi familia va muy bien. Elizabeth, que eran amiguitas tú y ella. Sí, somos. ¿No? Son amiguitas. Todo. Ya viejas, pero somos amigas. Bueno, ella sigue trabajando y sigue luchando. Toda tu familia de actores. Desde tu padre, que te acuerdas que era actor, sí, tu mamá que luchaba. Mi papá. Tu mamá que siempre luchaba buscándole el trabajo a todos ustedes. Era la promotora y la difusora y la representante y la mamá que cuidaba y llevaba y traía y cambiaba a los hijos. A todos. Siete hermanos. Murió Emir. Sí, me acuerdo. Murió Emir, de repente un infarto rápido y ¡pum! Se fue en menos de un par de horas. Y era un atleta, era un maestro de artes marciales. Sí. Estaba entero, sano. Increíble. Si alguien se iba a morir, era cualquiera menos él. Menos él, ya ves. Y la más chiquita que también, pues ahí Judita. Con un problema quedó, Judith. Sí, Judith, que se quedó sin caminar por un accidente. Pero también actuando, ¿verdad? También actúa y canta. En la calle a veces la situación es difícil. Agarra su aparato de sonido y se para en alguna plaza, en algún parque, y empieza allí a cantar. Así he visto a varios compañeros actores, y además, cantantes. Lo hace muy bien, ¿eh? Claro. Y bueno, dice ella, pues no hay trabajo, no hay nada, pero aquí le doy una canción de rock. Y se avienta su canción. Y ahí le va un skate y hace su show. Gente que hemos visto en cine, que vemos en televisión y que también los vemos trabajando en la calle. Y pues siempre apoyemos el arte. Es muy importante. Muchos compañeros acróbatas que teníamos en el circo Ataide, en los otros circos, los ves en los semáforos haciendo malabares. Es cierto.
pero, y hay que apoyarlos. Y Humberto, pues tú sigue adelante con el gorila. Esperamos que dure muchísimos años más. Pero no, que dure este año ya. Pero por lo pronto que dure, porque ya tengo 28, yo creo que ya es tiempo de parar. Mientras haya trabajo y me paguen y la gente me aplauda, y esto, yo estaré en el escenario. ¿Y Odín es tu hijo? Mi hijo es Odín, y mi hija Natasha, y mi hija Odette. Y todos están actores. Actuando y están triunfando. Oye, Odín es una cosa tremenda, como le va en el teatro, con su obra Vivir. Y ahora va a poner otra que se llama Lucas, y tiene otra de gran éxito que se llama 2222. Fíjate, ya la tercera generación de actores de los Dupeyron. De mi padre para acá, sí, pero antes fueron los papás de mi mamá. Ah, bueno, ya siete son... Siete generaciones de actores. Sí, una compañía Hunda que llevaba muchos artistas. Claro, me acuerdo de tu tío, que estuvimos juntos en el Instituto de la Anda. Ah, bueno, Eduardo Hunda. Eduardo Hunda. Sí, cómo no. Bueno, pues de verdad que me da mucho gusto que estés en gracias tu casa. Gracias por invitarme. La Asociación Nacional de Locutores. Y hay que ir a ver el gorila en el Teatro Hipódromo Condesa. Y te quiero regalar unos pases para por tu favor, público. Por favor. Los voy a dejar aquí con la señorita. Para que nos hablen aquí en la Asociación de Locutores y vayan al Teatro Hipódromo Condesa a ver el gorila. Humberto, gracias. Y Dios te bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes, buen provecho. Locutores en Acción regresa en unos instantes. Quédese con nosotros. Locutores en Acción. Continuamos. Regresamos. Esto es Locutores en Acción. Y hoy es un momento muy especial. Gustavo Ramírez, publirrelacionista de la Asociación Nacional de Locutores de México, nos ha pedido entregar nuestro máximo galardón, que no se le da a cualquiera, a una guapa amiga venezolana. Ella también es publirrelacionista, se inicia como modelo aquí en México y le vamos a tener la dicha de entregarte nuestro máximo galardón, que es el micrófono de oro. Y pues, a ver, Gustavo, ¿por qué quisiste darle el micrófono de oro? Bueno, más que nada, Rosy, te lo agradezco muchísimo. Gracias por tu amistad, la confianza que siempre me has brindado a este... Dice la canción de este humilde servidor, ya la han escuchado por ahí, pero en esta ocasión quise pedirte este gran favor. ¿Por qué? Porque Wendy, yo la conocí hace algún tiempo y he visto su trabajo, le ha costado mucho trabajo abrir ese campo, más cuando estamos en nuestro país, en México, y ya siendo extranjera, le ha costado mucho. No solamente es la belleza, no, eso no tiene nada que ver. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es la tenacidad que tiene. Ella lo que dice, lo voy a hacer, y lo hace. Si trae a algún artista internacional, lo trae. No sé cómo le hace, pero lo trae. Entonces, esos ejemplos son los que necesitamos nacional e internacionalmente. Wendy, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, a la asociación, por ese galardón. Y gracias a Gustavo. Que esperamos que lo lleves en el corazón, lo tengas en un lugar muy especial en tu casa y que sepas que es el máximo premio que da la Asociación Nacional de Locutores de México, y que Gustavo tuvo que estar hablando con todos los directivos para convencerlos de que se te entregara en este momento tan especial. Si me permite, Rosy, mira, todo es una trayectoria. Ella, cuando fue modelo, me platicó su historia y de verdad, este tipo de mujeres, no solamente nuestras mujeres mexicanas, que yo soy orgullosísimo de todas las mujeres, porque yo vengo de una señora que de verdad, pocas como, y tengo el gusto de decírtelo, Rosy, tú eres muy, muy parecida a mi señora madre, que en paz descanse, de verdad. Mi madre era una señora que solita, logró levantar a 5 jóvenes como el que ven delante de ustedes, y de verdad me siento orgulloso de esos orígenes, de mi señor padre también, que era muy noble, y creo que la tarea que me encomendaste la estoy cumpliendo al 100%. Pues claro, Wendy, pues muchas gracias, Wendy, bienvenida a la Asociación Nacional de Locutores, y esperamos que en el próximo evento nos traigas a un artista internacional, porque vamos a tener la entrega de nuestro micrófono de oro próximamente en el Centro Libanés, y bueno, pues ahí te lo volvemos a dar. Por favor, hazle la entrega oficial. Yo voy a ser el culpable, nos ponemos de pie, pero déjame, te ayudo.
porque este es un momento simbólico y, gracias, y debe de serlo así. Pues Wendy, con mucho cariño y a nombre de la Asociación Nacional de Locutores de México, por esa gran labor que realizas como public relacionista. Felicidades. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias a la asociación. Muchas gracias, Gustavo. Y pues, que Dios nos bendiga. Gracias. Al talento, ¿no? Más que nada. Sí. Un fuerte el aplauso, señores. Eso. Muchísimas gracias. Gracias. Pues regresamos, esto es Locutores en Acción. Bien, damas y caballeros, pues como siempre el Pelado de México agradece su generosa presencia en este programa Locutores en Acción. Y Marta y Gustavo Ramírez, que es un comunicador, es actor, es locutor, es hace de todo, vende hasta tamales los domingos aquí afuera de la asociación. Ya se le acabaron porque todo es por pedido. Gerente general, administrador, personal de intendencia, también, como no, estamos a sus órdenes, 55. Pues lo que sí les digo es que este hombre siempre conjunta y trae a grandes talentos a este programa Locutores en Acción. Pero hoy yo le quiero preguntar algo. Estamos lanzando y ya salió, ya está corriendo el concurso Talento Live Viva México. Es un concurso para cantantes de música tradicional mexicana. ¿Cómo ves tú el panorama para la música mexicana, Gustavo? Mira, lo veo como el día de hoy, brilloso, sí, sabroso. Te voy a decir algo, en la Ciudad de México principalmente hay muchísimo talento pelado. Desgraciadamente no nos hemos dado a la tarea muchos de realmente buscar talentos. Te voy a decir por qué, y te agradezco mucho ese espacio. Qué bueno que estás impulsando a las nuevas generaciones de la música regional mexicana, sea banda, sea corrido, sea con mariachi. Es correcto, te voy a decir por qué. Hay mucho talento, hay que descubrirlo. Darles una oportunidad, porque sí hay talento en México. Mira, no sé si tú conozcas a Francisco Gutiérrez de los Rocking Devils. Sí, claro. Es un amigo que es líder de la banda y aparte es empresario. Marta Sánchez, que está con Espectáculos Son de México, y Casino Life están apoyando este concurso. Marta, ¿qué dificultades tenemos normalmente para promover la música mexicana? Bueno, suena triste, pero tendría que decir que todas. Y lo principal, creo que como mexicanos tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de lo que somos, y volver los intérpretes, la música, los compositores, los músicos, hacer un trabajo digno para que los medios nos volteen a ver y nos abran sus puertas, porque creen que es una música, al menos lo que yo he vivido cuando toco las puertas, me dicen que ya pasó de moda, que es antigua, que no vende, y entonces eso es un trancazo emocional. Imagínate yo como manager, ¿qué siento? ¿Cómo le digo yo a mi artista? ¿Cómo te explico que el medio te está diciendo que esta música no funciona? Pero que se lo dijeran directamente al artista, imagínate dónde guardaría su talento ese artista. A mí lo que siempre he lamentado, por ejemplo, que muchas estaciones, con la estación del Barrilito, tantas que desaparecieron de la noche a la mañana, que desgraciadamente ahí eran los pilares de la música regional mexicana. ¿Qué sucede? Se cierran las puertas, no hay ventas, se apagaron. Hay conciertos que de repente sobrevive la música mexicana, desgraciadamente, y en otros países hacen unos espectáculos dedicados a la música mexicana que dices, Dios mío, lo deberíamos hacer en nuestro país, nuestra tierra. Yo siempre he peleado eso, de verdad, hermano. Tenemos cosas muy bonitas en nuestro país como para ir y desgraciadamente en otros lugares nos reconocen más nuestro trabajo que aquí en nuestra tierra. Sí. Fíjate que cuando lanzaron el programa este de Los Triunfadores en el Auditorio Nacional de los Festivales SOTI, le pregunté a Arturo Velasco que si él estaba también dispuesto a ser triunfadores de los festivales rancheros, y dijo, no, para nada, yo no expondría mi dinero en un festival como eso porque la gente no acude. Sí es bueno echarse un tequilita y escuchar el rey, pero la gente no acude. ¿Tú qué opinas? Si tenemos poquito tiempo, ya nos dijeron que ya nos vamos. Así de que necesito tu opinión con respecto a eso. Es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Desde mi punto de vista, les voy a decir, estamos en un error. Les voy a decir por qué. Simplemente se acerca una festividad en el Zócalo Capitalino y van a ir una pelea de box. Próximamente la van a tener por ahí, o ya la tuvieron, y vas a ver. Nada más la capacidad de personas, regalaron boletos a diestra y siniestra. Entonces, para ese tipo de espectáculos, ¿por qué si hay espacios? ¿Por qué si hay apoyo?
para la música mexicana. No. Ese tipo de comentarios, de verdad, qué lamentable, es porque somos mexicanos. Lastiman, ¿no? Claro. A mí, desde que tengo uso de razón, mi madre siempre era, amanecíamos, música mexicana. Anochecía, música mexicana. Entonces yo tengo mucho cariño a eso. Y el mejor ejemplo lo tenemos aquí. Este señor es un intérprete. Para mí no es cantante, es un intérprete. Cosa que ya se ha perdido también. Así es. Marta. Amigos, les pido que nos sigan en las redes. Les pido que vamos a estar compartiendo tanto todos los participantes, nosotros como representantes y mexicanos. Vamos a estar compartiendo a estos nuevos intérpretes que necesitan su apoyo, que necesitamos enriquecerlos con preparación y que vuelvan a soñar que su talento sí vale, que la música mexicana sí se escucha en cada hogar y que en verdad tenemos un valiosísimo acervo cultural que en el mundo lo valoran y en todos lados lo escuchan. No es posible que aquí en México no lo escuchemos. Así es, síguenos a través de Talento Live Viva México. Bueno, se escribe LIFE, porque hay que ser bien claros, porque luego en las redes sociales no se entiende lo que uno dice. Talento LIFE, que significa live, Viva México, así búscalo en las redes sociales y pues denle me gusta y que apoyen también por las redes sociales a su gallo o y a su... Y estaremos invitando a estos chicos y ojalá a su participante. Tú nos puedas ayudar. No, así es. No me promuevan mucho, por favor. Bueno, pues continuamos, nos vamos y regresamos en breve. Gracias Marta, gracias Gustavo. Gracias. Y continuamos en Locutores en Acción. Locutores en Acción regresa en unos instantes. Quédese con nosotros. Locutores en Acción, continuamos. Y quiero agradecerte a ti, Manuel, y a todo el Mariachi Vargas, porque siempre lo hemos defendido. Hay diferentes plataformas en las que trabajamos aquí en la Asociación Nacional de Locutores, y hay una en la que no necesariamente es de la asociación, pero que apoya a la asociación, porque yo soy representante de la música mexicana desde esta asociación. Y en el programa Los Colores de mi Tierra, que se transmite en Televisión Mexiquense, le pedimos al Mariachi Vargas que acudiera, y sin poner ningún pretexto dijo, ahí estamos, llegaron, hicieron un trabajo profesional como son ellos y hicimos un programa muy bonito. Y te juro que a muchos otros compañeros les hemos invitado y no hemos tenido la misma respuesta. Eso habla de la humildad de la que acabas de compartir. Yo creo que sí, es la humildad y como se dice, ponerte la camiseta y defender realmente es valorar cuando te pones un traje de charro, ¿quién eres? Eso significa mucho, eso yo lo he valorado durante mi carrera y de verdad no se dan cuenta la magnitud de fuerza que tiene un traje de charro. Hay que tenerle respeto, hay que tenerle admiración, hay que darse cuenta que el ponerte un traje de charro, por automático representamos a México en el mundo entero. Entonces, eso es lo que los jóvenes en el extranjero, en todo el mundo, lo ve. Las culturas de otros países no te imaginas lo que nos admiran. Entonces, pues el Mariachi Vargas también tiene esa responsabilidad y por eso el Vargas siempre está en todas, donde el Vargas puede estar, siempre le gusta difundir nuestro folclore. Si podemos cooperar, si podemos donar nuestro talento, siempre está el Mariachi Vargas ahí. En lo personal yo lo hago independiente, mi hija también lo hace, eso es lo que yo le he inculcado a mi hija. Que no nada más es ir a cantar y recibir, no, es qué vas a dar, qué puedes mostrarle a los jóvenes, a los niños, para que sigan tus pasos. Ahora una pregunta, Mariachi Vargas y luego Manuel Vargas, ¿fue coincidencial? Pues ¿O tienes que ver con la familia Vargas? Yo soy Vargas. El único que, soy de Tecalitlán ahorita, del Mariachi Vargas, soy el único de Tecalitlán que me he pedido Vargas, que sí vengo de la familia de los fundadores, de don Gaspar Vargas, de don Silvestre Vargas. Pues fue suerte, fue una bendición de Dios el que yo haya entrado al Mariachi Vargas. Me preparé, cuando se me hizo la audición me quedé y aquí pertenezco, aquí sigo y orgullosamente yo estuve ausente un ratito del Mariachi Vargas, pero eso me ayudó a darme cuenta realmente qué es el mariachi, qué es qué es lo que hace uno en un grupo, qué es lo que representa uno, perdón, cuando estás fuera de México, cuando estás dando, hacer que la gente vibre, hacer que la gente llore con tus canciones mexicanas. O sea, ahí me he dado cuenta
que para mí pues es, con Miss Angélica, yo creo que es lo que ella ha vivido también en carne propia, y pues yo feliz de la vida, aquí sigo picando piedra y enseñándole a Angélica. Oye. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. Precias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa.
Muchas gracias, Angélica. Gracias por tu generosa interpretación. Manuel, muchas gracias. Y deseamos tenerlos más tiempo aquí. Muchísimas gracias, Antonio, por esta invitación. Y la verdad que por eso estamos aquí, porque es conveniente que Angélica nos represente en la música mexicana. Claro que sí. Y ojalá y se gane un lugar como todas las grandes que nos han dejado una huella extraordinaria musical. Para nosotros ya se ganó todos los lugares del mundo y de México. Gracias, gracias, muchas gracias. Manuel, gracias, Angélica. Gracias a su mamá, que pues también tuvo participación muy importante en esto. Continuamos en el programa de la Asociación Nacional de Locutores. Gracias. Dígame, sus redes sociales. Sus redes sociales. Córrale. Angélica V 2017 en todas las plataformas. ¿Cómo? Angélica V 2017. Ok, muchas gracias. Continuamos, ahora sí. Locutores en Acción regresa en unos instantes. Quédese con nosotros. Locutores en Acción, continuamos. Continuamos en Locutores en Acción, en esta sección de Marta Sánchez, que es Amar la Vida. Y bueno, la verdad estoy contenta, emocionada, porque tenemos a dos invitados muy especiales, porque ahora que están en vacaciones se dieron el tiempo para visitarnos y quisiera que ellos se presenten y que nos platiquen qué es lo que realizan actualmente aparte de estudiar. A ver, ¿cómo estamos el día de hoy? Hola, mi nombre es Luis Gerardo. Hola, mi nombre es Eduardo. Luis Gerardo y Eduardo. Amigos, quisiera que nos compartan, ahorita que están en vacaciones, o no sé si lo estén haciendo todos los días, ¿cuáles son sus actividades por las que nos visitan y nos quieren compartir con todos los amigos que nos están viendo en los diversos canales? Sus actividades, sus emociones como chavos. Pues yo tengo un canal de YouTube y como en vacaciones tengo mucho tiempo para grabar los videos, puedo grabar mis temas sobre mi canal son videoblogs, tutoriales de fútbol, videos musicales y varias cosas. Órale, o sea, ¿qué es lo que le llaman ahora los chicos youtubers, algo así? Ajá. Ok, ¿y los dos lo hacen o cada uno tiene su canal? Cada uno tenemos su canal. Cada uno tiene su canal, pero ¿se ayudan o cada uno desde su casa hace sus actividades? Algo así. O sea, yo tengo mi canal y a veces él me ayuda a editar mis videos. Ok, ahora. Pero cada quien tiene un canal propio. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo tienen con este canal? Yo tengo un año aproximadamente con él. Ah, ya bastante. ¿Y usted, señor? Yo tengo un año y 5 meses con mi canal. Ok, un poquito más. Ahora, ¿qué resultados han visto con los amigos en estos... en estas producciones que ustedes están realizando, porque son realmente unas producciones? Pues yo trato de ponerle una buena edición a mi canal y hago diferentes videos para que no solo sea un género en específico, y actualmente creo que tengo 166 suscriptores. ¿166? ¿Y usted? Yo actualmente en mi canal juego juegos o gaming. Ajá. Y yo me esfuerzo mucho al editar mis videos. Estas vacaciones estoy tratando de editar un poco más, estoy aprendiendo. Ok. Ahora bien, ¿cómo se inspiran, por ejemplo, Gerardo, en quién te inspiras para hacer y lograr tu canal? Pues mi inspiración es Luisito Rey. Luisito Rey. Ajá. ¿Quién es Luisito Rey? Porque pues yo no sé. Es un youtuber mexicano que forma parte de un grupo de youtubers que se llama Wherever Tomorrow Crew. Ah, sí, bueno, ajá. Wherever, por los hijos que tengo, lo conozco y me divierte mucho. Y bueno, varios que están en esa faceta. ¿Y tú? Yo me inspiré en Juega Germán. Ajá. Porque a mí me daba mucha curiosidad lo que se sentía jugar juegos y subirlos a YouTube y que las personas lo vieran. Ok, ahora... en esta labor que ustedes están haciendo, porque pues es un trabajo el estar produciendo, el estar editando, el estar pensando qué es lo que van a hacer. Tú, Gerardo, ¿qué quieres transmitirle a los amigos que te ven a través de los programas que estás editando? ¿Qué les quieres transmitir como chavos que se diviertan o que tomen un tiempo productivo? Bueno, pues no necesariamente tienen que poner groserías o hacer bromas pesadas hacia la gente, simplemente buscar una buena idea para hacer divertir a la gente, no necesariamente con groserías o abusar de la gente.
¿Tú qué opinas de eso? Lo mismo que Gerardo, no es necesario los insultos, las bromas para hacer divertir a la gente. Hay una chica que me la pone luego mi hija. A mí me divierte mucho lo que hace, porque haz de cuenta que o hace recetas de pasteles diversos, sí, alguna manualidad. Pero sí, como mamá o como un humano adulto, sí me desagrada lo que tú estás diciendo. Yo creo que no es necesario tantas groserías o burlarse de alguien para tener mayor audiencia. Yo creo que es importante que ustedes como chavos realmente cuiden esa parte. Me agrada que estén cuidando no estar mencionando groserías o burlarse de los compañeros o de alguien, ¿verdad? Ajá. Sí. Y es que realmente burlarse de las personas es un problema en la sociedad por el bullying y por todo. Y no ganas nada. Y además, es muy padre, pues te puedes reír cuando se están burlando de alguien, pero si se están burlando de ti, ¿qué sientes? Pues sí, hay que ponerse en los lugares, los zapatos de otra persona. Ok, entonces, una pregunta para aquellos amiguitos que tengan la edad como ustedes, que quisieran hacer también se dice blog, ¿verdad? Videoblogs. Videoblogs, aquí estoy aprendiendo con los chavos. ¿Qué tan difícil es iniciar una producción como la que ustedes están haciendo? ¿Qué necesitan tener? A ver. Pues primero tener una buena idea para subir un video a YouTube. Y pues nada más es idea e ingenio. Idea, ingenio, ¿qué más necesito? ¿Un celular, una computadora? ¿Qué más necesito? Programas de edición. ¿Programas de edición como cuáles? Así rapidito para que sepan nuestros compañeritos. Sony Vegas, iMovie, Splice, diferentes. Ok, amigos, van a estar apareciendo sus redes de estos amiguitos para que los puedan seguir, para que los puedan compartir y también para que les hagan preguntas y si necesitan darles ustedes consejos a ellos para que hagan su propio videoblog o como se dice. Videoblog. Eso. Lo puedan realizar. ¿Algo que nos quieras compartir a los amigos que te están viendo? No. ¿No les quieres compartir nada? O sea que todos tus secretos te los vas a quedar. Pues. Ay, miren, que te vean. Pues cuando inicien en YouTube, que le echen muchas ganas y que aprendan a editar para que puedan tener más público y que no hace falta las bromas ni los insultos. ¿Y usted, jovencito? Pues no dejar de subir videos en especial porque así pierdes las visitas y todo eso. Y sobre todo tener un buen ingenio y no subir cosas tontas con groserías. Ok, entonces quiere decir que si vas a iniciar, continúes. O sea, semana a semana o cada 15 días, según lo que vayamos a hacer, sean constantes en su trabajo. Ajá, ser constantes. Muchísimas gracias. Espero que nos vuelvan a visitar ahorita que estamos en vacaciones. Y cuando tengan alguna nueva idea, este espacio está abierto para ustedes. Gracias y vamos a continuar en esta sección de Locutores en Acción. Gracias. Locutores en Acción regresa en unos instantes. Quédese con nosotros. Locutores en Acción. Continuamos. ¡Hola, mis amiguitos! Ya estamos nuevamente aquí en Locutores en Acción, en la sección Niños en Acción, para todos los amiguitos que quieran. ¿Saben qué? Ya dijimos cómo hacer malabares. Vamos a hacer rápidamente un repaso de malabares. Avientan una pelota para arriba y ¿qué creen? Cae para abajo. Oh, pero también con la otra mano, así, avientan y después cruzado. Esta la avientan para acá y antes de que caiga la otra, ¿verdad? Y luego al revés, primero esta y se les cae. Bueno, pero no importa. Y así entonces están haciendo malabares, ¿se fijan? Creo que aquí tenemos unos niños que quieren hacer malabares. A ver, ven amiguito, ven para acá, córrele. Los dos, a la sal, los dos. Tenemos dos niños que están aquí, ya son más jóvenes que niños. Pásenle para acá, rápidamente. La niña de este lado. No, no es cierto, no es cierto, es igual, las niñas siempre se quedan del lado izquierdo. No es cierto, vente para acá. ¿Cuál es tu nombre? Gerardo. Gerardo, ¿y aquí está? Eduardo, le gustan los automóviles y a ti te gusta el fútbol, ¿verdad? Muy bien, ¿ya saben hacer malabares? ¿No saben hacer malabares? A ver. Si tienes dos manos. Ah, no, ya sacaste la otra. No estaba. Hola. Muy bien. A ver, levántalo. Arriba. ¿Qué pasó? Eso. Con la misma mano. Eso. Ahora con la otra mano. Eso es. A ver. Eso es. Muy bien. Ahora con dos. Vas. Con dos. Sale. Listo. ¿Ya? ¿Qué pasó? No, a ver, tráetela.
Ándale, tú si eres inteligentudo, para que no se le caiga. Ahora, con tres. Mira, es muy fácil. Cuando ya practicaste una y una, para acá, así, y ya hiciste también esto, empezando con la izquierda, ya estás jugando malabares, porque mira, haces esto, y es lo mismo que estaba yo haciendo, ¿verdad? ¿Sí entendiste? A ver, avientas esta primero, y luego la otra, sale. Eso es, ahora, al revés, primero esta, ahí estás ya jugando malabares. ¿Sí te fijaste? A ver, ahora sí. Lo mismo, a ver, empezando con esta. Sí, con la que tienes más. Allí va, allí va, allí va. Pues ya lo hicieron, pero ahora vamos a invitar a nuestros amiguitos porque le estábamos comentando que la otra vez le estábamos enseñando como a ellos malabares, pero ahora lo vamos a hacer con música. ¿Sale? ¿Me ayudas con las palmas? Vamos a pedirle música al maestro, música monstruo. Ah, no, perdón. ¿Cómo dijiste monstruo? Maestro, maestro de la música. Vamos a hacer malabares con música. Con las palmas. Te voy a dar un pandero. ¿Cómo se usa? Ándale, tú si eres inteligentudo. Te falta el tuyo. Ah, rojo. Ahora sí. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Pero ahora lo tienes que hacer más rápido. Si es más rápido, sí. ¿Te fijaste? Listo. Ahora sí, todos con los palmos. Malabares con música. Rápido. Arriba, arriba. Ah, eso acá. Más rápido, más rápido, más rápido. Échale. Mejor lo hacemos así, mira, fíjate. Permíteme. Ahora sí, échale palmas, ustedes. Ay, mamá. Ahora sí, ahí va. Ay, mamá. Aplauso fuerte para nuestros amigos. Muy bien. Bueno, pues también queremos recordarles, vente para acá, acércate, porque si no, no sales allá en la cámara, que nos pueden invitar a sus fiestas, a sus eventos. Vamos a estar ahora en vacaciones en varios balnearios. Luego les vamos a decir en qué balneario estamos. Ya estamos en los balnearios. Bueno, les queremos seguir recordando que estamos también en San Miguel Regla y en otros como Metusco, y que nos sigan invitados a sus fiestas. ¿Sabes mi teléfono? No. No, te lo voy a decir. Es muy sencillo. 55-5068-9842. Y el 50... No, es 50... ¿Qué? 50, sí, 35-40-55-82. Ya se me olvidó. ¿Ya te lo aprendiste? No. Fácil. 35-40-55-82. 35-40-80-82. No. 35-40-55-82. No. A ver, otra vez. 35-40-55-82. 35-40-80... 35-40-55-82. ¡Eso! Listo, a ver, ¿cómo? 35-40-55-82. Ese es el teléfono de Loli, el payaso de la nariz. Síganos visitando en la página, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Síganos, Lolito JR, ahí estamos, en cualquier parte. Saludos, gracias. Hay que aprender malabares. Nos vemos la próxima. Continuamos aquí en Locutores en Acción. ¿Cómo está mi gente maravillosa? Es un honor nuevamente estar aquí en su programa Locutores en Acción. Pues el día de hoy vamos a trabajar lo que son piernas y glúteos. ¿Quién no quiere tener para esta Semana Santa, para esa
vacaciones de verano ya se acercan y vamos a ponernos en forma. Así que para lucir en la playita ese cuerpazo de envidia. Así que vamos a comenzar con el primer ejercicio, sencillísimo de hacer en casa. Solamente requerimos de un escalón o de un banquillo. Comenzamos con el primer ejercicio. Van a ser 15, 15 de cada lado. Comenzamos. Chequen esto. La pierna y hacemos este. Uno, es pierna y glúteo. Dos, sin rebotar. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, una más, quince. 15 de este lado y 15 del otro. Vamos con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deme una más. 15, no se me cansen. Primer ejercicio. Segundo ejercicio facilísimo. Chequen esto. Nos subimos y vamos así a hacer un lateral y sentadilla. Bajamos. 1, espalda recta. Regresamos. 2. 3. Regresamos. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, una más, 15, 15 igual del otro lado. Vamos a hacer patada lateral. Chequen esta. En un tapetito. De esta manera, espalda recta. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué les parece? Igualmente del otro lado. Inhalamos, exhalamos. Espalda recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pueden ser cortos, ¿eh? 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buenísimos, ¿eh? Buenísimos. Glúteos y piernas. Inhalamos, hacemos lo siguiente. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una más. Inhalamos. Exhalamos. Otra más, inhalamos. Exhalamos. Les recuerdo que hay muchos ejercicios en las redes en los cuales son muy bruscos. Muchas personas no los pueden hacer. Estos ejercicios son sencillos y buenísimos de hacer. Mi gente maravillosa, fue un honor haber estado aquí en su programa Locutores en Acción. Nos vemos la próxima. Y recuerden, cuerpo y mente positiva, arriba. Pues esperamos que se la hayan pasado muy bien con nosotros en esta hora de Locutores en Acción por Vibra TV, el mejor canal de la televisión. Muchas gracias al doctor Abel Cruz. Hay que seguir sus consejos de alimentación y salud y divertirse con nuestro programa. El José Antonio Hernández, el Pelado de México, ¿qué te pareció? Maravilloso, música, entrevistas,
diversión, todo en Locutores en Acción. Y nos vemos pues la próxima semana. No deje de sintonizarnos cada 8 días, estamos a sus órdenes. Gracias por habernos acompañado. Locutores en Acción le espera el próximo sábado con más artistas invitados y los locutores de ayer y hoy. Hasta la próxima, que tenga un excelente fin de semana.